Muy buenas tardes. En este acto se procede a la realización del sorteo a los efectos de integrar el tribunal de sentencia para entender en las causas penales que hayan llegado al estadio procesal de juicio oral. Están presentes para este acto el juez coordinador, abogado Richard Luis Alarcón Arredondo, por ante mí, actuario judicial interino, Eugenio Javier Acosta. Buenas tardes. En el día de la fecha, miércoles 1 de junio del año 2022, se procederá al sorteo a los efectos de integrar tribunales de sentencia que atenderán en diversas causas. En el presente sorteo se realiza en base a la resolución 8.012 y 2, emanada de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, al igual que la acordada 154 del año 2000. La primera causa corresponde a Lorena Raquel Paniagua sobre el 1881-2002, que modifica la ley 1940 y otros. Bueno, teniendo en cuenta que en la ciudad de Concepción se encuentran dos tribunales de sentencia, en primer lugar se introducirá el bolillero, los bolillas 1 y 2, para saber a qué tribunal de sentencia va a corresponder la presente causa. Vamos a proceder al tiro. Entonces vamos a introducir al bolillero el 3, el 6 y el 8. Para determinar la presidencia de esta causa, vamos a proceder al tiro. Y también vamos a introducir para saber para más miembros suplentes los integrantes del tribunal 1, que va a ser el 1, el 4, el 5 y el 9. Recordando que la bolilla 1 corresponde al juez penal de sentencia, Félix Enrique González Núñez, el 4, María Magdalena Don Santos Llamosa, el 5, Gloria Manuel Torres Fernández, y el 9, Jovino Ramón González Alcaraz. Bueno, el tribunal de sentencia que entenderá en la causa Lorena Raquel Paniagua González sobre ley 1881-2002, que modifica la ley 1340 y otros, estará presidido por el juez penal de sentencia número 3, el abogado Richard Luis Alarcón Arredondo, como primer miembro titular, el abogado César Ibarra Barreto, que corresponde al juez penal de sentencia número 8, y como segundo miembro titular, el juez penal de sentencia Darío Hernández y Guerrilla Ramírez, correspondiente al juzgado penal de sentencia número 6. Como primer miembro suplente tenemos al juez penal de sentencia número 1, correspondiente al juez penal Félix Enrique González Núñez. Como miembro titular número 2, como miembro suplente número 2,
el juez penal número 9, Jovino Ramón González Alcaraz, el juez suplente número 3, la jueza penal Gloria Mabel Torres Fernández, y la como miembro suplente siguiente es la correspondiente a la jueza penal número 4, que es la jueza penal María Magdalena Santos Hermoso. Bien, segunda causa penal. La segunda causa penal es la causa Ministerio Público contra Sixto Ramón Fleita Sanabria, Milva Sabrina Montañez Amarilla, Milva Sabrina Fleita Montañez y Jesús Francisco Jorge Luis Legarraga sobre cohecho pasivo agravado en el Uyahú. Causa número 105/2019. Bueno, por providencia, fecha 30 de mayo del año 2022, el presidente del tribunal ha remitido estos autos para la integración de más miembros suplentes. Se aclara que el tribunal está integrado de la siguiente manera: como presidente del tribunal, el juez penal Darío Hernández y Gabriel Ramírez, y como miembros titulares los jueces penales María Magdalena Santos Llamosa y Jovino Ramón González Alcaraz como miembros titulares. Y como miembros suplentes se encuentran los jueces penales Pedro Enrique González Núñez y Gloria Mabel Torres Fernández. Asimismo, por acuerdo y sentencia número 85 de fecha 5 de noviembre del año 2021, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo civil, comercial y laboral y penal de esta circunscripción judicial de Concepción, entre otras cosas, ha resolvido anular la SD número 9 de fecha 9 de la SD número 9 de fecha 19 de febrero del año 2021, dictado por el Tribunal de Sentencia, integrado en ese entonces por los jueces penales Julio Manuel Salinas Galeano como presidente, César Ibarra Barreto y Richard Luis Alarcón Arredondo como miembros titulares, y el reenvío de estos autos a los efectos de la realización de un nuevo juicio oral y público por otro tribunal. Por lo que, atento a las disposiciones de la acordada 154/2000, artículo 8, se realizará la desinterpolación correspondiente a objeto de determinar a los demás jueces penales que deberán atender la presente causa en calidad de miembros suplentes. Para tal efecto, entonces introducimos al bolillero las bolillas 2 y 4 que corresponde a los jueces penales de la ciudad de Orquesta. En este caso, el 2 corresponde a Griselda Shirley Morales Escobar y la número 4, Marisa Miguela Mesa Fernández. Usemos aquí la palabra. Sixto Ramón Fleita Sanabria, Milva Sabrina Montañez Amarilla y Milva Sabrina Fleita Montañez y Jesús Francisco Jorge Luis Legarraga sobre cohecho pasivo agravado en la ciudad de Uyahú, el tribunal estará conformado de la siguiente manera: como presidente Darío Hernández Igarribia, como miembro titular María Magdalena Don Santos Llamosa, como segundo miembro titular, Jovino Ramón González Alcaraz, como primer miembro suplente, Pedro Enrique González Núñez, como segundo miembro suplente, Gloria Mabel Torres Fernández, y como tercer miembro suplente, la jueza penal, Griselda Shirley Morales Escobar, y la cuarta miembro suplente va a ser la jueza penal, Marisa Miguela Mesa Fernández. Es todo, señor juez. Bien, con esto entonces concluimos el presente del sorteo, debiendo valorarse acta de todos los actuados para su agregación a los expedientes respectivos. Buenas tardes.